Sus ojos me pertenecen. Sus manos me pertenecen. Sus piernas me pertenecen. Usted me pertenece y va a hacer todo lo que yo le diga. ¿Qué fue? Es Carlos. ¿Como ladrando como un perro? Sí. Es parte de la condición que tiene. Pero no, ven. Espere. No, voy yo. Yo lo puedo tranquilizar, usted no. ¿Qué cosa, eh? Necesito que se cuide. Pero lo estoy diciendo de verdad. Tuvo que pasarle esto, Cata. ¿Por qué a Nacho? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? No, Cata, no, a ninguno de los dos, ni a él ni a ti. Mira, Hernán va a salir de esta, estoy segura, porque él siempre ha sido un hombre fuerte, es joven. Yo estoy segura que él va a salir de esta. ¿Y si no? Yo me muero. Claro que sí. Disculpe, no es horario de visita, no pueden estar acá. Sí, lo sabemos. Perdón. Lo que pasa es que, vea, él es como si fuera la mitad mía. Entiendo. Para mí despegarme de él es muy difícil. Realmente quería estar un momentico más con él y ya, pero ya nos vamos. Entiendo su angustia, señorita, pero hay reglas y no pueden estar acá. Totalmente, sí, señora. Gracias, ya salimos. Gracias. Si quieres, regresamos más tarde, ¿vale? Sí. Carlos, no. Tranquilo. Shh.
Tranquilo. Baby, manita, me quitó la cobija toda la noche. Ya. Aló, compadrito. No, ya, Jotica, ¿sabe qué? Qué pena llamarlo a esta hora. Yo sé que estaba dormido. ¿Dormido? No, no, baby, nanita y yo estábamos esperando su llamada. Ah, sigue durmiendo, parcero, todo bien. ¿Y esos ladridos que son, compadrito? Es el exmarido de Hilda. ¿Pero acaso no le dieron galletitas como para distraerlo un poquito? Ay, ya de tomar el pelo, Jota, estoy hablando en serio, hermano. Sí, perdón, tiene toda la razón, pero le pido disculpas, compadrito. Que hermano, ¿sabe qué? La presencia de ese señor aquí me tiene mal. Yo lo sé, compadrito, pero como le he dicho mil veces, perro que ladra no muerde. Además, usted es un perro viejo, así que perro viejo la ha techado. Es que no es que ladre, ¿sí me entiende? O que no ladre, ese no es el problema. El problema, hermano, es... Yo sé que el señor tiene una condición, ¿sí me entiende? ¿Y entonces? Lo que pasa, Jotica, es que... yo sé que el señor está aquí, ¿sí me entiende? Y que está enfermo. Y pobrecito, sí, yo lo entiendo. Pero yo pensé que esto iba a ser más fácil. El problema no es él, el problema soy yo. Yo pensé que esto iba a ser turra, ¿sí me entiende? Pero es que me equivoqué. Eso. Sí, ve. Yo no le voy a hacer nada, Carlos. Ay, vea. Ven esto, Carlos. Aquí, venga. Carlos, Carlos, si ve esta foto, vea, éramos usted y yo. Si ve,
¿Carlos? ¿Carlos? Hilda. Hilda. Sí. ¿Sí se acuerda? Vea, miren los niños. Byron y Catalina. ¿Se acuerdan de la foto? Estábamos en un paseo que hicimos al río. Mira, mire, mire, mire. Mírenos acá. Vea cómo estábamos de felices. Sí, ve. Felices, miren la carita, feliz. Tenía un virus enorme enterrado en el estómago, Cata. Cata, mira, yo no quiero que pienses más en eso. De verdad, eso te hace mal. Mira, lo que te dije adentro es verdad. Hernán es un hombre fuerte, joven. Va a salir muy bien de todo esto, porque es que ustedes se van a casar. Y tú vas a ser la novia más hermosa y te vas a ver divina. Ay, y él se va a ver guapísimo. Hola, amor. Hola, mi amor. Cata, ¿regresaste? Sí. ¿Mateo? ¿Supiste algo de él? No, nada, no lo encuentro, no está en el apartamento, lo llamo al celular, no aparece. Soraya tampoco contesta, no sé qué más hacer. ¿Pero para dónde se habrá ido? Ni idea. ¿La bebé? Don Santiago está dormida. Que nos avisan cuando se despierte, pero no se ha despertado. Sí. Yo quiero verla. Sí, 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 nosotros pues fuimos a verla, como dice Cata, venimos de ver a Hernán Darío, pero si quieres vamos y la vemos. Pero es que yo sí creo que es el momento para que aclaremos muchas cosas. Yo sé que usted está muy molesto conmigo, don Santiago, pero pues deberíamos aprovechar ya que estamos... ...ideales en contra del narcotráfico. Gente Fernández, la extrañaba. ¡Catalina! Yo lo busco.